Dirán, es que no hay ninguna prueba. Estamos todo el rato sacando pruebas, pero vamos a sacarle otra prueba. Miren, en Oviedo, Asturias, no hacen el escrutinio, cantan las cifras y los sobres esperan a un lado sin estar abiertos. Vamos a ver el vídeo. Pues ahí tenemos este vídeo. Señor don Gabriel, explíquenos este vídeo para que la gente lo entienda. Bueno, está hecho evidentemente en el tercio inferior del vídeo para preservar la identificación evidentemente de los funcionarios. Nosotros no queremos poner el foco en nadie en particular. Estamos realmente denunciando un sistema que realmente es completamente irregular. Otra vez aquí están como cotejando, pero realmente las cifras no coinciden y lo que es peor, don Jesús, es que en realidad ni siquiera cotejan en el mismo orden. Es decir, hemos comprobado que las columnas en las que vienen anotadas las actas no coinciden con el orden de los datos provisionales. Así que allí ligeramente van dando cifras, pero generalmente ni siquiera coinciden con las listas de los partidos. Así que lo que hacen directamente es asumir los datos provisionales como definitivos y punto pelota, ¿no?